educación. Y no, ninguna. No puede ser educación. Y otra cosa que se hace hoy. Quedando con la casa y nada. Lavarte los dientes es todo lo que la vida quiere dejar de ninguna manera. Pues eso escucha este también, ¿eh? La catedral, este va a ser a los segundos.
ser la imagen más antigua. La imagen de Santa María la Real de la Almudena, antes denominada Santa María la Mayor, se encontró en el año 1085, en la conquista de la ciudad por el rey Alfonso VI, en uno de los cubos de la muralla, cercana a la llamada Puerta de la Vega, y colocada en la antigua mezquita, para su culto y devoción, por la corte y el pueblo de Madrid. Según la historia de nuestro querido Madrid, ha intervenido su devoción tanto en los acontecimientos locales como para mí. El nombre de Santa María de la Almudena fue dado con posterioridad a la Reconquista en el 1085, cuando la encontró el rey Alfonso VI en su afán por encontrar la imagen primitiva, organizando una procesión encabezada por su real persona, el clero, la nobleza y el pueblo de Madrid en torno a la muralla, rogando a Dios para que apareciera la imagen bendita. Y al pasar la comitiva de un cubo de la muralla dedicado a Madrid, de monstruo de trigo que los moros llaman al luz, cayeron varias piedras, tirando descubierto el hueco donde se hallaba la imagen de la Virgen, llamada desde entonces de la Almudena. Comprobándose con asombro, las fronteras continuaban extendidas después de pecado, por lo que la imagen tiene una cara moneda. A partir de su día 9 de noviembre del año 1085, es considerada por el pueblo como patrona de Madrid. En una placa de metal fechada en el año de 1616, que se conserva en la catedral. Que si bien se considera virgen pura y excelente, vos en Madrid solamente fuiste la primera imagen. El Papa Pío X, San Pío X, la declaró por soberano decreto de agosto de 1908 patrona de Madrid, señalando su fiesta para un día como el de hoy, el 9 de noviembre. Dijo San Pío X: aclamada por la Iglesia es Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid con oficio propio. Yeah.
esta seña. Cantamos todos.
Oh Santísima Virgen, Santa María Real de la Almudena, sea una y mil veces bendito vuestro purísimo seno, en que por 9 meses hizo su morada el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre por dar salud a mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen, Santa María Real de la Almudena, sea una y mil veces benditos vuestros santísimos brazos, que llevaron, abrazaron tiernamente y estrecharon al Hijo de Dios, hecho hombre por dar salud a mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen, Santa María Real de la Almudena, sea una y mil veces bendito vuestro maternal regazo, en que reposó y durmió dulcemente el Hijo de Dios, hecho hombre por dar salud a mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen, Santa María Real de la Almudena, sean una y mil veces benditos tus ojos virginales, que con tanto deleite se recrearon contemplando el rostro del Hijo de Dios, hecho hombre por dar salud a mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Real de la Almudena, ruega por nosotros. Santa María Real de la Almudena, ruega por nosotros. Santa María Real de la Almudena, ruega por nosotros. El de la barbita, es que Iván no es el recuerdo que es el hijo de Macarena, no me parece. Es el hijo de Macarena, el de la barbita. Thank you.
es mantilla. Pero miren, aquí viene ese mantilla, miren aquí. Del Evangelio de Jesucristo. Ella desborda de gratitud, de dicha. No tiene más prioridad que ser dadora de rostro humano a Dios y hacer sentir su presencia en medio de la historia de los hombres. Para ser causa de la alegría, hay tres tareas que os invito a incorporar a vuestra vida, siendo coherentes con la misión que Jesús entregó a nuestra Madre cuando dijo desde la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y que, como señala el Evangelio, desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Acoger a Dios en nuestra vida, amistad con Dios, elección de Dios, entrar en las razones de Dios, disponibilidad por lo que nos pida Dios. Alabanza a ti, purísima y santísima Madre de Jesús, Santa María Real de la Almudena. Gloria a María, siempre inmaculada. Gloria a ti, siempre virgen. Gloria a María, bendita entre todas gracias. Te honramos y te amamos, Virgen María, ahora y para siempre. Mucho frío, mucho frío. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen Santa María Real de la Almudena, sea una y mil veces bendita vuestra lengua angelical, que sin cesar alabó y llamó Hijo querido al Hijo de Dios, hecho hombre por dar salud a mi alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, la Real de la Almudena, ruega por nosotros. Para ver a la...